Yo me llamo Zenobia Quispe Aira. Me dedico a la agricultura de aguaymanto. Nosotros estábamos con trabajo de papa, señorita, con papa. Papa, 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 pero papa no nos daba nada. Por ejemplo, si ustedes sembraban un saco de papas, cosechabas 10 sacos, ¿no? El kilo de papa lo vendías aquí de repente a 20, 30 céntimos. Entonces, si es que yo he invertido, por ejemplo, una suma de 1.000 soles, no había ganancia, ¿no? Si se quiere, de repente recuperaba el capital que había invertido, nada más. En cambio, con el aguaymanto, no. La inversión se ha tal vez triplicado a comparación de la papa. Entonces, con la llegada de repente de los del equipo técnico, ¿no? Llega, entonces nos cambia la mentalidad y bueno, estamos dando un buen paso ya con este negocio del aguaymanto. Justamente ya tenemos una asociación, una pequeña empresa de nuestro caserío La Florida, empezar a vender, ¿no?, a los mercados. Mis agradecimientos a la empresa Enersur, que semanalmente estoy ya cosechando. Mi nombre es Julio Pizarro Chilre. Hace 3 años ya me dedico en la producción de granadilla, acá en el valle de Mayán, Quiparacra. Bueno, en Enersur nos está apoyando en capacitaciones, a dirigirnos, ¿no?, en el cultivo, en poda, en todo. Con la producción ahorita está bien, buena cosecha, y las cosechas son casi quincenales. A mínimo sacamos 50 jabas, en el mercado pues ahorita en los 55 soles. Yo me llamo Víctor Flores Alcántara y me dedico al sembrío exclusivamente de la granadilla. Yo siempre me he dedicado a probar las plantas, a ver si da o se produce o no produce. Y yo he visto que sí produce, ingeniero. Gracias, Enersur.